¿La historia está basada en algún códice? Sí. Es el códice Shorbatin, nos basamos íntegramente en eso, aunque sí vimos más información en otros códices y en las narraciones, pero el códice Shorbatin es la base de todo ese trabajo. Lo pueden buscar, está en la UNAM, también tiene información al respecto. El códice narra 800 años de historia de la ética chichimeca, desde Xolotl, que vino del norte, hasta Nezahualcóyotl. Entonces tomamos los dos extremos. Y de alguna manera pues nos sigue, lo que ocurrió en esos años hasta el día de hoy nos sigue afectando o sigue impulsando nuestra historia. Y bueno, los títeres, todo, las imágenes son tomadas del códice, los personajes tienen en su cabeza los glifos, sus nombres, esos son sus nombres, y están todos en el códice, nada se inventado, lo tomamos de ahí. Existen dos códices, uno está en la UNAM y otro se lo robaron, sí. Se lo llevaron a Francia, la persona que se lo robó lo tuvo escondido durante mucho tiempo y luego su familia ya lo encontró después y lo donaron a la Biblioteca Nacional de Francia. Yo creo que hay que luchar para que traigan ese otro códice a México. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Pues me gustaría que nos platicaran un poco pues como del proceso creativo de, o sea, de la elección de este códice, un poco pues cómo fue. Y también, bueno, ahora que nos platicaban y bueno, que se vio durante la puesta en escena las referencias a las imágenes originales, que creo que fue algo muy hermoso de ver. Pues eso, como un poco de la elección de las imágenes. No sé si pudieran como compartirnos un poquito. Pues fue un tanto difícil porque el códice son 9 planchas del que nos basamos. Bueno, yo tomé básicamente el de París, el que está en París, y habla casi 800 años de historia del pueblo chichimeca. Entonces es mucha la información y Ami González se encargó de sintetizar todo en un guión para que fuese narrado en una hora. Entonces dejamos mucha información de lado. Y pues en el proceso se fueron ajustando cosas para el texto, ¿no? Qué personajes íbamos a construir, qué secuencias íbamos a montar, y un poco más o menos eso fue la selección de las escenas que vieron ustedes del códice, animadas. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Nos interesó el códice porque las imágenes son muy atractivas, y lo, al ver las imágenes, o sea, los códices son historia pintada, no hay casi palabras, las palabras son posteriores ya, pero es historia en imágenes, y entonces pareció muy atractivo trasladarlo, darle vida a esas imágenes que estábamos viendo. Es como leer un cómic, una historia gráfica, o sea, nos lleva a esas referencias. Entonces, entramos a este códice con el mismo asombro y sorpresa que ustedes. Tampoco conocíamos mucho, pero al irlo viendo las imágenes, nos contaban cosas y dijimos, bueno, esto verlo animado debe ser maravilloso. Y a partir de ahí hicimos este trabajo. Y una pregunta más. También del proceso de los textos, que creo que son Nahuatl y Otomí, también cómo fue... Bueno, hay textos que existen, por ejemplo, Torquemada, Sahagún, o sea, vienen, es también narración oral que se pasó de generaciones y los recopilan y de pronto vienen en español, pero escuchados de los abuelos que lo daban en náhuatl. Entonces es un proceso muy interesante, muy respetuoso. La parte toda de Xolotl está en otomí, porque, bueno, de hecho es ñañú, que es una derivación de otomí, porque el pame, otomí, ñañú son lenguas chichimecas más cercanas al original de lo que hablaba Xolotl. El náhuatl es lo que se habló después de 200 años después, a partir de 1300, 1400 se empezó a hablar el náhuatl en esta parte. Entonces, la parte que se usó del Nezahualcóyotl 1418, toda esa narración en náhuatl, la parte de Xolotl es en ñañú, para acercarnos más a lo que se habló en ese momento. Y si para nosotros es más o menos relativamente fácil leer subtítulos de una película en inglés, nos preguntamos por qué no leer subtítulos de una película en ñañú y en náhuatl, con la misma facilidad. Y bueno, tuvimos el apoyo de dos maestros especializados en estas lenguas, hablantes nativos de ñañú, ¿cómo se llama? Huemac. Huemac.
Antonio Huemac, que vive en este en Hidalgo, en Actopan. Ajá, y también el maestro Alberto Castro. Alberto Castro, que también es de Pilpalta, ¿no? Son hablantes nativos, nos apoyaron. De pronto nos decían, estas palabras se hubieran dicho diferente, y tuvimos un diálogo muy respetuoso con esto. Un poco algo de lo que rechazamos con Zona de Títeres es que el títere esté hablando y hablando y hablando. Entonces nosotros preferimos que cante, o en este caso que hable en otro idioma, para que se escuche otra musicalidad y el espectador pueda adentrarse a este universo de los títeres desde otro sonido, no del castellano, ¿no? Porque es muy cansado ver al títere que hable castellano, pero en este caso creo que funciona un poco que sea otro el idioma, porque entra en otra sintonía, otra armonía, otra musicalidad. Un poco por eso también la intención de meterlo en estas dos lenguas, ¿sí? No, pues yo nada más agradecerles que pues lo hayan hecho de esa manera, o sea, hablarlo de las lenguas originarias. Creo que es importante, yo no soy, soy ingeniero de computación, pero leo de repente que se van perdiendo las lenguas, ¿no? Entonces, pues creo que es un plus, o sea, para mí se me hace un plus. No esperaba yo, o sea, que fuera así, pero qué bueno que fue así. Gracias. Por lo menos yo creo que eso no está muy bien. Es uno de nosotros también trabajar con estos idiomas y idiomas vivos, ¿no? Que no los veamos como algo ajeno, sino están vivos, todavía se hablan, y esa es la musicalidad, ¿no? Y que es muy, muy interesante y muy bonito oírlo. Y son lenguas que son nuestras. Como anuncio, pues conocer el venado de Xolotl, está en Tenayuca, la pirámide. Poca gente la conoce, es impresionante, está muy cerca, bajando del metrobús, ahí está, en una calle. Y bueno, pues son como narrativas que de pronto se nos escapan, ¿no? Entonces, conozcamos a Xolotl.